Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La peña está fatal, ¿eh? Tú fíjate el Marca, ¿qué noticias saca? El mítico balón Mi Casa se convierte en tendencia. Ya no saben de qué hablar los pobres. Están allí, claro, teletrabajo. Están buscando noticias de debajo de las piedras, los colegas de Marca. Bueno, vamos a hacer un entrenamiento, hoy un nuevo entrenamiento. Un entrenamiento, una rodada, una salida, porque ¿para qué vamos a entrenar? ¿Para qué? A ver, dime tú, ¿para qué vamos a entrenar? Si no sabemos... Bueno, yo nada, que yo no compito en nada, pero... La gente que entrena, si no sabe cuándo tiene que competir, ¿qué va a entrenar? Tendrá que rodar, sin más, como hacemos nosotros, los loberos. Vamos a ver, os voy a enseñar lo que vamos a hacer hoy. Aquí, vamos a menú. Entrenamiento. No, entrenamiento. Ahí estás. ¿Veis? Tengo este entrenamiento para hoy. El entrenamiento del mejor cumpleaños de mi vida. Porque sí, hoy es mi cumpleaños. Cumpleaños en cuarentena. Más que cuarentena. 45 years. 45 años y aquí estoy. En el mejor cumpleaños de mi vida. Y planifiqué este workout, este entrenamiento así para sudar un poquito. Con cuatro puntos así puntuales de estrés, como veis ahí, los que están en amarillo y los que están en naranja. Los de amarillo van a durar un minuto y los de naranja 30 segundos. Y vamos a rodar, más que nada, y vamos a charlar un poco y a sudar. A sudar, hoy me apetece sudar bastante, así que vamos para atrás, vamos al entrenamiento. Venga, vamos, atrás. Vámonos, venga, vámonos. Bueno, vamos a empezar con 8 minutos de calentamiento. Vamos a ir poquito a poco, cogiendo calorcillo. Hoy no voy a encender el ventilador, hoy me apetece sudar, sudar duro. Y después de este calentamiento vamos a tener, pues, cuatro series de un minuto a 270 vatios, puse yo, para mí. Qué sé yo, lo que deis al 80%, no nos vamos a exprimir mucho, ¿vale? El que quiere ir a más, pues tiene ahí las marcas, nada más. O sea, estoy diciendo esto al 80% para la gente que no tenga potenciómetro y quiera hacerlo con su bici estática, o con una bici spinning o con un rodillo convencional. El que tenga potenciómetro, pues tiene ahí los vatios a los que voy a ir yo. Y si le apetece, pues en vez de esos 270 vatios, marcarse ahí lo que él daría con su 70, con su 80%, qué sé yo, 310 vatios, pues hazlo a 310 vatios. Si queréis rodar aquí un poquillo con nosotros. Hacemos cuatro tiradas. Entre cada minuto a 270 vatios hacemos, rodamos tranquilamente 2 minutos. Después vamos a subir 3 minutos la intensidad a 220 vatios, lo que sería a un 60-75% ahí de lo que sea un rodar incómodo. Y después empezamos 4 series más, o sea 4 veces. De 30 segundos a 300 vatios, o sea, 4 veces a vuestro 90%. Como 4 sprints ahí para romper ya, sudar de verdad. Con un minuto de descanso entre cada sprint. Y ya después enfriamos y tranquilamente a otra cosa mariposa. ¿Eh? Está bien. Me hace gracia lo del balón Mi Casa porque... Yo era muy fan del balón Mi Casa, ¿eh? A mí la verdad es que me iba bastante bien ese tipo de balones. En esto sí que puedo hablar con más conocimiento que del tema bici, porque con balones Mi Casa jugué bastante. Fui futbolista de aldea, me recorrí todas las aldeas de Galicia, o casi todas, y jugué en muchos sitios con balones Mi Casa. Y ya te digo, a mí se me daban bastante bien para mi fútbol. De stopper.
yo le metía la cabeza aunque fuera una piedra. Y nunca me quejé del balón en mi casa, de verdad, ¿eh? No. Cuando estaba nuevo, pues tenía un buen toque. Tenía, si lo hinchabas mucho, no. Había que hincharlo en el punto exacto. Si lo hinchabas mucho, pues era esa piedra que hacía ¡pac! Al pegarle. Pero si lo hinchabas en su punto, aún tenía su toque, ¿eh? Aún tenía su toque. A mí que me tocó jugar al fútbol ya hasta hace pocos años estuve jugando. En liga hasta aquí, federado. No en veteranos, sino en ligas. Y me tocó jugar con estos últimos balones y... Mi ma, ¿eh? Jugar con estos de ahora tampoco es que sea lo mejor del mundo, ¿eh? Perdonadme si a alguno le molesta, pero... Los balones de ahora son balones para niños, ¿eh? Mi ma, son como globos. Me estaba despistando. Eso no hay quien lo controle, esos balones, ¿eh? Para mí, los mejores balones que hubo nunca, siempre y vamos, que daba gusto jugar al fútbol con ellos, los que sabían jugar al fútbol, eran los balones que había en la época de los 90. Para mí, el primer gran balón fue el de México 86, el Tango Azteca. Después, el de Italia 90. El Etrusco ya lo mejoró, esos balones tenían un toque, ¡buah! ¡Qué gozada! Esos balones daba gusto jugar con ellos, ¿eh? Pesaban un poquito, comparado con los de ahora. Y tenían un toque... que molaba. Lo ves en los partidos de fútbol, tú ves partidos de esa época y ves cómo rueda el balón, a cómo rueda ahora. Y hacía el fútbol un poquito más lento. No como ahora, que el fútbol es ya vertiginoso, entre que los futbolistas son atletas, por tanto físicos, que no paran para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, que no, que controlan la pelota orientándola ya. Y esos balones, así es el fútbol tan rápido hoy. Y para mí menos vistoso que lo era en esa época, a lo mejor es que soy un romántico. Pero, y después vino el de USA, el de Estados Unidos 94, que también estaba muy bien. Ah, antes hubo el de la UEFA del 88. También todos los tangos eran unos balones, señores balones, para jugar al fútbol, ¿eh? Después vino, me acuerdo, un balón que sacara la Liga Española. Yo no sé si fue el primer balón que sacaron, que tenía así triangulitos negros, ¿os acordáis? ¡Esa era una mierda! ¡Qué mierda era ese balón! Hacía un sonidillo ahí como elástico. Y por lo que te digo, que yo en mi casa, bien hinchado, o sea, sin pasarte tampoco... Yo nunca me quejé de ese tipo de los mi casa. Cuando estaban muy viejos ya no, que claro, que era cuando se empapaban, cuando pesaban como piedras. En los campos de tierra se estropeaba muy, muy fácil, muy rápido. Lo que pasaba con ese balón es que la gente tendía... Claro, antes... Ahora lo miden todo. Ahora raro es el club que no te tiene ahí un medidor de... No, el balón tiene que ir a tanto... Pa. Pero antes, cuando jugaba yo por esas aldeas del mundo, había un tipo con el... Y casi era hasta que estupaba. Tocaba con el dedo. Si el tío tenía mucha fuerza, pues... El balón nunca estaba hinchado porque siempre... Si tenía poca fuerza, pues no era capaz de meter el dedo, entonces ya estaba hinchado. Si el medidor era ese. Depende del tipo que lo hinchara. De la potencia que tuviera. Para chapa futbolera os estoy dando, ¿no? Yo siempre tuve mi casa, incluso que tengo uno, creo que tengo uno por aquí. Creo que tengo uno por ahí. ¡Ja, ja! Tengo mi casa ahí. Un momento, por favor. ¿Qué? ¿Jugué al fútbol o no jugué al fútbol con él, eh?
Fue bastante, ¿eh? No le queda nada, ¿eh? Prima. Estaba ahí en esa esquina. Curiosamente miré y lo vi. Mi casa. ¡Ey! Se desconectó eso otra vez. Vámonos, anda. ¡Ostras! Me despisté. ¡Y empezamos! Venga, vamos a subir ahí. ¡Potencia! Venga, vamos. La primera serie. Un minuto a 2.70 vatios. Venga, perdonad, ¿eh? Vosotros no bajaríais de la bici a buscar mi casa por casa también. Mi casa por casa. Hay que investigar por qué razón le pusieron ese nombre de mi casa. Yo desde pequeño siempre lo relacioné porque claro, yo era pequeño y este balón andaba por ahí y como saliera la película de ET, siempre lo relacioné con ET. Decía yo, claro, es el balón de la película de ET. Seguro que no. Pues sí, ahí estaba, ¿eh? Tenía mi casa yo ahí. Tengo otro más. Tengo uno de la Bundesliga que me traje de Alemania. Del año 2010. Venga, relax. La próxima prometo estar atento, ¿vale? Después os enseño el de la Bundesliga. Lo tengo allí. Ya lo veo. Ay. Yo disfrutaba mucho jugando al fútbol, pero mis amigos me siguen insistiendo en que juegue en equipos de veteranos, pero ¡buah! Me lesioné tanto. El último año que jugué me costó tanto recuperarme que desde que ando en bici no me lesioné nunca. Me siento joven otra vez. Mi último año jugando al fútbol parecía un viejo. Mema. Parecía Mafiño en el último año en el Celta, ¿os acordáis? Cuando volviera de aquella lesión, que andaba el pobre cojo por el campo. Pues así andaba yo. Y aunque ahora me encuentro muy bien, me encuentro ágil, bien, siempre tienes el gusanillo de voy a ir a jugar. Pero menos mal que aparece por aquí el Alfonso que carbura un poquito y dice, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, matado? Súbete al rodillo. Mira tú, mi casa. Mañana lo hincho. Y le damos unos toquecillos ahí fuera. Así como los balones para mí fueron para atrás, hay que decir que las botas de fútbol fueron para adelante. Las botas de fútbol de ahora son una gozada. Por lo menos las últimas que usé yo. ¡Buah! Eso era como no llevar nada en los pies. Con las que jugaba yo. ¡Buah! Ahora hablamos. Con las que jugábamos, aquella, eran todas de cuero. Ahora estas casi todas son de plástico. Las hay de cuero, pero te valen 200 y pico euros. Pero las de plástico te cunden perfectamente. Y son muy cómodas, muy flexibles. No son los plásticos que había antes. Y... pero, guau, las de mi época... tenías que siempre darle un mimo brutal, andar siempre muy encima de ellas. Y claro, dependiendo de los campos, tú no te podías comprar... podías, pero... era tirar el dinero. Te comprabas la Copa Mundial o una de estas ahí de piel de canguro, que eran súper cómodas, pero te ibas a jugar a un campo de tierra y volvías sin ellas. Te curabas la punta, rompías la punta en nada. Entonces tenía que tener una piel un poquito más consistente para que te aguantara más partidos. Relax. Y los días de lluvia, que aquí llovía muchísimo, lo normal es que la primera vez sí te acordaba echarles grasa y las cuidabas un poco, pero a las dos semanas de competición ya te olvidabas de las botas y cuando las querías poner estaban resecas, las tenías que meter debajo de la ducha y que ablandaran antes del partido, ya empezabas a jugar con los pies empapados. Era un desastre. Qué desastre. Qué desastre.
y por eso que ahora, uf, los últimos años que jugué ya con estas botas de ahora, uf, de verdad, era una gozada, una comodidad. Era juntar las botas de hoy en día con los campos de hierba artificial que hay hoy en día por aquí, que esa es otra. Los campos, ¡buah! Pasa una cosa, en la época que jugaba yo, ya te digo, hace 20 años o más, no, más no, 20, sí, 20, 25 años, pasé yo a mayores con 18, sí, más de 25 años, prima, de aquella, había futbolistas a patadas y no había campos, y ahora al revés, ahora hay campos de calidad y a patadas y cada vez hay menos futbolistas. Todo cambia. Y los campos de ahora, buah. El último año que jugué yo, un campo de hierba artificial que hay aquí cerca, pero eso era una, vamos, solo una gozada. Ahí no jugaba, el que no sabía ya no jugaba. O sea, ahí delataba el que no sabía jugar al fútbol. ¡Vámonos! Venga, subimos. Vaya chapa futbolera hoy, pero mira, es mi cumpleaños y hablo de lo que yo quiero, ¿no? Vamos a subir esto. Tipo escalador. Hoy es mi cumpleaños y hablo de lo que quiero. Ahora estoy hablando aquí, parece que yo era Maradona. No. Me defendía para jugar aquí en las ligas de por aquí, pues mira, me defendía, jugaba de medio centro y yo iba bien de cabeza, técnicamente tampoco era malo del todo, entonces pues jugaba. Y una cosa que tuve siempre buena es que me gustaba mucho entrenar. Uf, también me encantaba entrenar. No te digo que me gustaba casi más que jugar, pero por ahí hay, ¿eh? A mí me encantaba los entrenamientos. Rara vez me perdía yo un entrenamiento. Estoy hablando a nivel amateur, todo, ¿eh? Que si echo de menos eso, hombre, claro, eso uno sigue soñando que juega partidos de fútbol, pero se le pasa a todos los que jugaron un poco al fútbol, ¿no? Sí. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar aquí el día de mi cumpleaños? Haciendo rodillo, enclaustrado en casa, y dándose una chapa de fútbol, todo por culpa de que leí esa noticia del balón en casa. Nadie pensaba esto, ¿eh? Yo hay días que aún pienso que es un sueño, que no es real. Hay días que aún que estoy como una especie de duermevela, de si es verdad, no es verdad, estoy soñando. Bueno, me pasa un segundo, después ya automáticamente me olvido. Y sé que es verdad todo. Pero lo que venga a partir de ahora veremos. Bueno, vamos a por la última, vamos. Subimos, 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 subimos al 80%, vamos. Ahí. Muy bien, vaya chapos eché, no estuve atento para nada al entrenamiento, se me volaron 17 minutos.
estamos llegando. 7 segundos, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Venga, relax. Pues le escuché una vez a Luis Enrique una entrevista. Fue en la entrevista que le hizo Zugasti. Algo que me tocó muy cerca. Y que él decía que el fútbol, claro, que se moría de ganas de jugar, por eso, porque su cuerpo es de futbolista y su mente fue hecha de futbolista, pero que no puede jugar al fútbol, porque se rompería por todas partes, un deporte mucho más lesivo, y se siente eso, lo que decía yo antes, viejo, muy torpe con los movimientos ahí, como... En cambio, en la bici, que se sentía joven, que en la bici, como no te duele nada, y vas tú compitiendo contra ti mismo, y que, vamos, que te crees Indurain, y es como volver a la juventud. Y de verdad, me pasa lo mismo. Entrenando solo, yendo solo en bici, pues uno se encuentra... De verdad, para mí es el mejor deporte, pero sin duda. Para mantenerte bien, en forma, sin lesiones. ¡Wow! Mira esto, te pones aquí 35 minutos haciendo rodillo, echas una buena sudada y te quedas. ¡Wow! Correr está muy bien, pero es eso. Yo también me solía lesionar mucho. Y nadar también me gusta mucho. Nadar también. Al principio sí que me agarrotaba bastante la espalda. Vamos, ahora subimos a vuestro 65%. Venga, subimos a 220 vatios. Subimos un poquito más, a ir un poquito incómodo, ¿vale? A ver, vamos a ir así. 3 minutos. Y nadar también tiene su puntazo, ¿eh? También tiene su puntazo. Pasas los momentos malos mientras no aprendes bien a nadar. Pero una vez que después coges cierto un poquito de nivel, ya te puedes permitir entrenamientos. No digo entrenamientos, sino ir a la piscina y no aburrirte. Haces jueguitos. Haces series. Y si te pasa volando la media hora que nades, o los 40 minutos que nades, se te pasan volando. Cuando tienes así un poquito ya de cierto nivel, y te puedes permitir sprints, te puedes permitir eso, sentir un poquito el corazón en la boca. Ya te digo, al principio sé que es cuando no nadas aún muy bien, es un poco engorroso, y estas cosas las ves muy lejanas. Pero es cuando coges un poquito de nivel, también mola muchísimo. Y es un complemento, va. Ideal. Para mí, por lo menos. Yo perdí, desde que empecé a andar en bici en serio, cuando dejé de jugar al fútbol, 6 kilos. 6 kilos, sí, no estaba nada gordo, estaba más fuerte. 6 kilos bajé, ¿eh? En estos 5 años, dejé de jugar a los 40. Ahora como mejor también, no paso hambre para nada, como... Pero no como tanta mierda como podía. Tampoco fui muy de comer mierda. Pero, qué sé yo, sí que no me controlaba tanto. No me importaba meterle fritos, no me importaba... Qué sé yo. Los refrescos ya habrá 10 años o así que los anulé de mi vida. Más de 10 años, sí. Lo mismo que las copas.
ahora sí tengo alguna, pues eso, una celebración con los amigos, tal, me gusta más tomarme una cerveza rica. Ah, ahora subimos a 300, ahora empiezan las series de, vamos, los sprints. Sin relajarse, venga. 30 segundos. 30 segundos, venga, 90%. Quedan 10 segundos. Toma, yo como instructor no hago para nada, ¿eh? Me distraigo. Venga, relaxo un minuto. Wow, tengo flema ahí. Muy bien. Relaxo un minuto. Y a por la siguiente serie de 30 segundos, ¿vale? Y si tanto te gusta el fútbol, ¿qué pintas en un canal de ciclismo, no? Diréis. Ya lo conté más veces, que yo era futbolista, pero el ciclismo siempre me apasionó. Siempre veía todas las carreras, aunque jugar al fútbol. Desde pequeño. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vamos al 90, eh! 30 segundos, de sprint. ¡Venga! Así. Sentado. ¡Vamos! 30 segundos. 6. 14. 13. 12. 11. Sudando ya. Bueno, estoy preparando un nuevo vídeo. Tercer capítulo de Indurain. A ver, no os puedo decir cuándo. Voy poco a poco. Alterno día a día entre montar un poquito de vídeo. Hago los dibujos, hago un dibujo por día de ese proyecto que me propuse de haceros 20 dibujos a vosotros. Y mi ma, se me está haciendo pelota, ¿eh? Tengo que hacer un dibujo por día y no me dan las horas. Voy con el gancho. Pero bueno, me propuse eso y creo que voy por la mitad. Creo que me quedan 10. Venga, vámonos. Venga, vamos a 90. Venga. Vamos. 20 segundos. Vamos aguantando ahí esta sudada. Diez segundos. 5, 4. Stop. Muy bien. Vale. El workout de hoy no es tan duro como el de estos días, ¿no? Más suave, para estar aquí hablando, el día de mi cumpleaños. Mima. Vaya cumpleaños. Mira que hubo cumpleaños complicados, ¿eh? ¡Uf! Tampoco son tantos, 45. Voy a ponerlos todos así y verlos. ¿Qué pasó en cada cumpleaños mío? Y hay algún cumpleaños que me dijera en aquel momento, ah, mira, pues cuando tenga mira tú el cumpleaños que vas a tener. Esto es lo bonito de la vida. Los cambios, la incertidumbre, la lucha continua y la cuarta y última serie. ¡Vamos! Más. Ahí estamos, venga, 90%. Aguantamos ahí, 15 segundos.
3, 2, 1. Muy bien. Esto está chupado. Ayer empecé otra serie. Otro día os hablé de series buenas. Pues ayer empezamos una que ya vi dos capítulos, que está muy guapa. Seguramente alguno ya lo vio, a ver. El Visitante. Los dos primeros capítulos, cuidado, guapos, Basado en una novela de Stephen King, que eso siempre te pone ahí firme. Y esta noche, como homenaje a mi cumpleaños, pues veremos el tercer capítulo. Está guapa, Si la llevo. Venga, subimos un poquito ahora. Subimos hasta el 60, 50 y... Venga, hasta el 60% para empezar a enfriar, ¿vale? Tenemos 8 minutos ahora para ir bajando la intensidad. Venga, vamos a nuestro 60%, un poquito incómodo. Pero vamos a ir bajando poquito a poco, ¿vale? Ya llevamos 29 minutos hablando de fútbol y de chorradas. Cosas del pasado. Pues, sin duda, si llego a hacer hoy el vídeo quité el otro día de las series, la metería, está muy bien, por lo menos estos dos capítulos. El Visitante, The Outsider. No sé en qué plataforma está, creo que está en HBO. ¿Y qué me decís de Parásitos? ¿Os gustó Parásitos? Así es. Desde luego yo no le daría el Oscar a Parásitos. Si yo tuviera que dar el Oscar, si me eligieran a mí, yo la tenía clara el año pasado. La mejor película para mí fue la de Tarantino. Sin duda alguna. Había una vez en Hollywood. Parásitos. Claro, si no estás acostumbrado a ver cine coreano, claro, te puede pillar ahí a contrapié y, claro, flipas mucho. Pero yo tuve mi época coreana y papara mucho cine coreano. Y yo a este director ya vi alguna película de él, pero a mí me gustaba mucho más Park Chan-wook. Park Chan-wook hiciera aquella película que muchos después visteis, porque hicieron también un remake en América, fuera Old Boy. Y para mí Parásitos es, vale, que la temática es distinta, pero como enfoca la película, para mí es un Old Boy malo. Para mí, opinión personal. Claro que tiene su punto, pero no sé qué manía tienen los coreanos con hacer pupita con herramientas extrañas. En Old Boy era con el martillo y aquí también con cosas. Me acuerdo también que yo era muy fan de Kinky Duck, y Kinky Duck en sus primeras películas también siempre hacía daño, pupita, o como me acuerdo la primera que vi era una de Kinky Duck, ¿cómo era? Animals, no me acuerdo, pero que mataban a gente con arenques, con pescado congelado. Estaba congelado y entonces tenía forma de cuchillo y lo mataban con eso a la gente. O sea, siempre buscan una cosa rara para matar. Y aquí en Parásitos pues pasa un poquito esto. Para mí, pues no sé, igual Hollywood quiso darle, la Academia quiso darle otra perspectiva a la gala, y pero para mí la mejor película no era. Tampoco soy de Joker. Aquí me van a caer palos, pero yo tampoco era de Joker. Está, vale, la película está bien, pero era muy tramposa. Tenía muchos atajos para que todo casara muy bien. Y hablar de alguien enfermo siempre es muy vistoso para
ese personaje, claro, que dices tú, acto de Joker, ya, ya, los cojones. Pero, qué sé yo, el personaje de Joaquin Phoenix era, entre comillas, más fácil que no sé. Me parece mucho más interesante el personaje que hace Brad Pitt que el del Joker. El del Joker era demasiado excéntrico, demasiado de caras, de esa enfermedad, de la risa, de llorar, vale. Pero, joder, a mí el punto que tenía Brad Pitt en la peli de Tarantino, ¡buah! Molaba mucho, ¿eh? No sé, son opiniones. Vosotros opinaréis otra cosa. A mí el Joker, pues... eso, muchos atajos. Para mí era mucho más guión, mucho mejor trabajado, más redondo que el de Tarantino. ¿Cómo te va llevando el inicio de la película? ¿Qué pasa ahí? Ah, vale. Empieza así. A ver, lo veis así. La película de Tarantino empieza despacito, 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 va subiendo. Y dices, ¿pero qué pasa aquí? No pasa nada. Pero aquí no pasa nada, pero va subiendo siempre, siempre va subiendo, siempre va subiendo, siempre va subiendo, siempre va subiendo. Y acaba aquí arriba de todo. Otras películas, pues, hacen, por ejemplo, en Parásitos, empieza así, baja, no baja. Empieza así, después hay un periodo llano y acaba así en ligero ascenso. Pero la de Tarantino es continuo ascenso. Es subir el Tourmalet sin parar. El ejemplo más claro está en la de Scorsese, la que estrenaron en Filming, ¿cómo era? La de De Niro y... ay, no me sale ahora, el irlandés. Esa sí que tiene una llanura en el medio, ¿eh? Un altiplano ahí. Empieza así, pues un altiplano de hora y media para después pegar un arreón y acabar arriba. Bueno, al final pega un bajón. Hay descenso al final de la película. Aún así, me gustó el irlandés. Me gustó entre comillas porque por el tema de los niños y tal la tuve que ver tipo serie, en tres tandadas. Y entonces, al verlo en tres tandadas no se me hizo tan pesada. Sé de gente que la vio de un tirón y sí que se le hizo esa zona de altiplano, se le hizo un poco cargante. Me gustó mucho más que esas, que la de irlandés, y me gustó la de Scarlett Johansson, la del matrimonio este, como era. Bueno, no me sale ahora, que era como escenas de un matrimonio, pero... oh, bueno, ya sabéis cuál os digo, que también estaba en Netflix. Quizás sería la segunda película que pondría, porque 1917 no la vi. Bueno, ya veis que esto ya ahora ya se me fue de las manos, ya estoy divagando aquí de todo, hablando solo. Opinad vosotros, ponedlo aquí abajo. ¿Qué película fue la mejor para vosotros del año pasado? Pagados los Oscars. ¿A cuál le daríais vosotros el Oscar? Estamos acabando, 16 segundos y finalizamos este entrenamiento de sudar por mi cumpleaños. Un entrenamiento que no fue muy duro, estuvo muy bien, tranquilo. Os rompí un poco la cabeza y me queda una cuenta pendiente. 2, 1, 0. Ahí está, que es enseñaros el balón de la Bundesliga, que lo tengo aquí. Aquí está, mira. Este balón lo compré en Wolfsburg en el año 2011, cuando viví allí un año con mi mujer. Le tengo mucho cariño. Con este meto unos golazos. Chao.